¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa? Aquí Fran Triple X73 grabando un gameplay de Obdation para el disfrute de todos vosotros. ¡Ey! Estamos... Vale. No lo dije en el episodio anterior, pero cuando me refería a un sub, me refiero a Atrus Mist. Entiendo que lo de Mist viene de que te tienen que encantar este tipo de juegos. Y lo disfrutas tremendamente. Y quizás esperaras con ansia este juego, ¿no? De los propios creadores de Myst. Entiendo, no lo tengo muy claro. A ver, ¿qué pasa? ¿Que no salgo? Sí salgo, hombre. Vale, aquí se nos quedó un caminito por mirar antes de bajar. Y vamos a verlo. Vale, por aquí hemos, por donde hemos venido, ¿no? Sí, aquí está el... Que ya no hace... Ya lo que hago es colarme. Ya no hace... Tío, pero molaba que fuera el paisaje así, tío. Esto creo que es parte del puzzle. Ahora empiezo a entender cuando este hombre, el amigo Atrus, me decía al principio de todo esto que el propio juego era un puzzle. Esto... Ahí hay un botón. Pues no puedo subir por ahí, pero ahí hay un botón. Lo habéis visto igual que yo, ¿no? Bueno, pues entonces solo nos queda... Y aquí hay vías de tren, pero aquí no puedo subir. Esto que da la vuelta... Hostia, por aquí puedo subir. Hostia, aquí hay una puerta. Hostia, qué bueno esto para darle la vuelta al... ¡Amigo! Pues ya tenemos sitio donde darle la vuelta al vagón, si alguna vez hay que darle la vuelta. ¡Qué bueno, tíos! Tú, por favor, ¿te puedes...? ¿Me quieres hacer caso? Eso, hazme caso. Vale. Vale, que me decía, daba la impresión de que sabía y... Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero esto, a esta puerta, ¿cómo llego? Porque yo hasta aquí no he llegado nunca, ¿no? Con la vagoneta. Bueno, habrá que verlo. A ver, me estoy yendo. Vamos a ver primero. Vale, vale. Estamos haciendo cosas. Corre, corre, corre. Corre que va más lento que el caballo del malo. Vale, se podía subir allí. Espérate. Fran, céntrate. Aquí había como una especie de no sé qué para subir. Que seguramente me deje algo. Vale, y desde aquí puedo ir para acá. Vale, pero tampoco hay nada por aquí. Nada por allí. Parece un mago. Vale, ahora giro demasiado lento con el ratón. Digo, con el... ¡Oh, Dios! ¡Libreta! ¡Ale! Vamos a ver de qué nos informan ahora. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Venga, vamos a leer. A ver, en un puerto italiano, al pie de la montaña, vivía nuestro amigo Marcos. Ah, no, perdón. Hemos recibido de nuevo un inventario. Hostia. TRC, manguera corta, dos interruptores, árbol pequeño, morral, cuero, no sé cuánto tiene. No leer todo, ¿no? Esto es un inventario. Si pasamos las hojas, no hay más hojas, ¿vale? Pues ya sabéis. Pauso, que corta alambres, pela cable, yo no sé si esto vale para algo. Cuatro varas metálicas, caja de camioneta, cajas de cartón, estanterías, libros... vale, vale. Ahora no. Vale. Mientras hacía la foto, tío, me estaba dando cuenta hasta los reflejos de la luz en el libro, tío. Es que esta gente son la caña. Vale. Dejamos ese libro ahí. Y nos venimos por donde hemos venido. Nos vamos por donde hemos venido. Para allá no se puede pasar. Allí había un botón que no le podemos dar para bajar aquello. Pues lo que nos queda es bajar a la parte de la... Nos metemos otra vez y le damos al botón. Allá vamos. Qué chulería. El río, claro, por ahí por donde yo venía, la bola. Vale, 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 vale. Sí, y ahí está entonces, seguro que sí, lo de las luces de lo que se va encendiendo. Vale. Ah, puedo bajar por ahí, pero antes de bajar hay que ver todo. Otro botón. Ah, pero este botón es para llamarlo o para mandarlo para arriba. Vale, 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 vale. Sí, porque creo que sí, ¿no? Por aquí no se puede seguir. No, 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 no. Pues nada, vamos para abajo. Qué guapada. Vale, vuelvo a comentar el tema de si queréis que baje los gráficos, si os pega muchos trallazos, si notáis las caídas de FPS del juego. El juego este tira tela, ¿eh? Vale, por aquí no puedo ir. Pero quiero verlo todo, que no haya nada que me deje sin mirar. Aquí dentro no hay nada, tampoco, vale.
Vale. Pues se supone que por aquí. Esto es el almacén, ¿no? Entiendo, pero vamos, el almacén está hecho una mierda. Me ponía no sé qué de pedidos. Tía, qué rollo, ¿no? Una sillita de ruedas. Bueno, aquí tenemos otra habitación. Ah, no, es una habitación. Esto es la gasolinera. Amigo. Entonces vamos a mirar bien por aquí. Antes de. Vale. Esto es lo de las lucecitas. ¡Hostia! ¡Se puede abrir! ¡Ah, qué bueno, tío! Entonces. Tiene uno para arriba y el otro para abajo. Y aquí. Ah, espérate, espérate. Farley. Torre. No sé qué. Cabes, esfera y CW. Ese es este. Y a todo eso, a CW tiene luz, desde luego. Y Farley también porque el proyector funcionaba. Y este, garaje, downtown y no sé qué más. Pues esto está claro. Taca, taca. Yo lo dejo todo cerrado por si acaso. Después no habrá que quitar fusibles, ¿no? No sé. No, no. Esto no se toca. Vale. Ok, se supone que ahora. Sí, debo de tener luz en todo. Con lo cual, como pasó con la puerta del garaje, famosa, si hay algo que use. ¡Hostias! Pedrín, qué yuyu. ¿Esto qué es lo que es, primo? ¿Puedo hacer con él? ¿Qué puedo hacer? Mira, hace ruiditos. No sé muy bien, pero hace ruiditos. Wow, wow. Wow. Hostia, mira. Hostia, qué follón. Pero esto es mejor. Espérate, lo voy a hacer con el ratón mejor porque si no, nos podemos morir. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Y ahora qué? 260. Esto que yo creo que tengo que teclear aquí algún número. 260. Error. Clear. 260. Enter. Ha cambiado. Ha cambiado, ¿no? A ver. Enter. Clear. Cero. ¡Hostia! Cam vale. Esto es la máquina que decían para comunicarse los mojas, me parece que era con ellos. ¡Hostia! Ahí le faltan botones, pero bueno, no me hacen falta, ¿vale? Entonces, vale, ¿y qué queréis que haga yo con esto? 789. Enter. Ah, mire, me hace esto. Qué bonito, ¿no? Pero. Uf. Tengo fotos de muchísimos números, pero ¿para qué me vale? Bueno, ya sabemos dónde estás, amigo. Gracias. Te voy a dejar borrado para que no diga después que. Eso. Clear. Clear no hace clear. Clear, enter. Eso es. Hola, bueno, ya sabemos por lo menos que haciendo cosas ahí se traduce en números, haciendo números se traduce en. Vale, creo que me hará falta más adelante. Ok, bueno, vamos a ver, sigamos mirando, pero me había asustado al principio, ¿qué hay para leer? ¿Eso qué es? ¿Qué ha sonado? Ah, ya. Ah, ya, pues, coño, qué susto me ha pegado. Qué susto me ha pegado, Dios. Yo iba a leer el periódico este y me ha cagado. Vale. Amigo. No te esperaba que te fuera a dar la vuelta, ¿eh? Publicado por Activision Developer. ¿Esto qué es, tío? Out Now, The Manhole. Es un anuncio de un juego, tío. The Global Adventurist
julio de 1988. The Global Aventurist. Vale. Andrew, ¿está tú en lo cierto? ¿Necesitas ayuda? Llámanos y te ayudaremos. Nosotros podemos ayudarte. Oficina de abogados de Kenway, Wilhelm y Bale. Consultas gratuitas. Accidentes de coche. Bueno, vale, son abogados que se dedican a... Muy bonito. Bueno. Uy, qué susto me pega a mí el cacharro ese, tío. Cate ya quietecito y callado, picha. Vale, 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 veis, estamos viendo lo que yo veía desde arriba. Vale, 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 vale. Armarios, ¿se pueden abrir? Y no. Ay, aquí en un momento dado ha hecho algo. Se ha puesto el puntito. Me ha parecido, por lo menos. Que esto es mucho de estar mirando así, tío, porque si no... Qué pringue, ¿no? Vale, tenemos ahí una máquina de comunicación. Aquí para levantar un gato, para levantar coche, herramientas. Los armarios aparentemente no se abren. Correas. Y matrículas. Un montón de matrículas. Un montón de números. Un montón de números. Foto. ¿Verdad? ¿Verdad? Un segundito. Vale, ya. Porque interactuar no puedo interactuar con ellas. Pero seguro que de algo será. A lo mejor para el bicho este que tengo ahí. Vale, decíamos que aquí tenemos unos botones que... Ah, funciona, qué bueno. Y no veo por aquí más nada, ni de números, ni de nada, ¿no? Botes que no tienen nada, las cajas de herramientas no puedo coger nada. Un compresor que no puedo hacer nada. Aquí una cajita que no puedo abrir, un gatito manual. Y por aquí es por donde hemos entrado. No, hemos entrado por la tienda. Es decir, que esto no lo hemos visto. Pero vamos, todo está igual. Venga, vámonos. Vale. Volvemos a salir a los famosos 1971. Que le vamos a hacer una foto también. ¿Por qué? Pues porque esto no le hicimos foto en su día. Vamos a hacerle foto. Vale, one second. Vale. Ya. Y... hay todos los números que hay ahí. A lo mejor los tengo que meter aquí. Pues yo me voy a poner ahora a probar uno por uno, ¿no? Algo tiene... No sé. Pero bueno, ya hemos visto más números. Seguimos para adelante. Seguimos... Vamos a ver. Por aquí llegábamos... A ver si ahora se ha encendido todo. Es que estoy hecho un hacha. Y la torre, que era... ¿dónde se estaba la torre? Ya me he perdido. A ver, la torre. ¿Se ve la torre? Ahí está. Tiene que tener luz ya. ¿Se podrá llegar ahí? A ver. Vamos a ir a la casa de esta mujer. Que lo del tema del proyecto ese no averiguamos. Y estamos averiguando bastantes cosas, tío, en estos episodios, ¿eh? En susto muerte había que tirar para muerte. ¿Os acordáis, no? No me acuerdo qué era. ¿Susto o muerte? Y otra cosa que se me ocurre de atravesar la cúpula por otro lado, es donde voy. Hostia, aquí, escúchame, cada vez que veo esto, fue genial, ¿eh? Ustedes diréis lo que quieran, pero fue genial. Y después me aparece el papelito diciéndome... Musiquita como de pena. Aquí estaba el radio cassette. Vale, me acuerdo de todo, perfecto. Foto, fotaca. Fotaca, ¿no? ¿Verdad? Esperarse. El corazón del árbol. Desde... Esto tiene su historia, ¿eh? Árbol, esto tiene su historia, ¿eh? Un momentito. Vale, ya. Y esto no creo que tenga historia. Pero me dice otra vez recompensa de artículos, tío. Pero esto son palabras. Yo no sé, la verdad. Toma, fotaca. Yo a todo lo que vea así raro tiro foto. Vale, estamos en lo que estamos, tíos. Esto lo hemos dejado como el culo, tío. Vamos a ponerlo bien.
¿Ey? ¿Ey, ey? Espera, es que aquí me ha encendido, ¿eh? ¿Ey? ¿Eso qué es lo que es, primo? El mapa. Bueno, el punto del mapa, ¿no? Uy, qué bien lo he puesto, ¿no? Aquí, poquito a poco, macho, no vea, tío. Ya me he pasado, mira. ¡Oh! Va a ser mejor con el ratón, ¿eh? ¡Uy! No te lo hago con el ratón. Perdonadme, macho. Venga, va. Sí, con el ratón se mueve mejor y lo llevamos al sitio, vale. Teníamos esto, pero ahora si tiro de aquí. Vale, y nos estaba indicando un sitio. En ese sitio. Ahora que hemos sabido un poco más, la torre. Entre la torre y donde están los trenes. Pero es por encima. Mira, por ahí hemos estado nosotros, por el árbol. Alrededor. Pues a través de aquí. Tiene que haber una de las puertas esas que estaban cerradas a este lado del árbol. Vale, me acuerdo, me acuerdo. Pues, me está indicando un sitio, vale. Eso por un lado. Y si ahora hago así. Joder, no me ha indicado ahora sitio, qué va. ¿Qué os digo? Y si aquel. Si esto lo queríamos para allá, ¿ahora qué? Para que yo vaya para arriba, porque si no, no. Pero es que, claro, ¿cómo lo cojo y miro para arriba a la vez? Espérate, con el ratón otra vez. Para hacerlo lento, porque también puedo echar para atrás. Que eres de tu tierra, Fran. Eso, ¿eh? Ahora sí. Ahí estaría centrado. Pero, a ver, una cosita. Esto es como la matriz del bicho que acabamos de ver, ¿no? Pero no, si lo centro no va bien. Centrado es ahí. Y si tengo que hacer esos trazos. Por la gloria, Tito Giorgi. Esto es como la matriz del bicho, ¿no? Sería así, más o menos. Ahí estaría centrado, ¿no? Que va, tío. No está centrado. Ah, espérate, los palitos estos. Los palitos estos son de. Esto se puede girar también a su vez. A ver, aquí. Yo me estoy perdiendo aquí en algo. Es que centrado tampoco es así. Vamos a intentar dibujar ese 15 en la maquinita de. Vamos a apagarte que te hemos dejado antes encendido y gastas luz. Vale, eso es todo lo que leímos. Ahora hay que dar toda la vuelta otra vez, ¿no? Tú sigues. Joder, Pedrín. Que tiene un pestillo, tío. Hay que estar en todo. Tú ahora me asustarás. Ya no me asustas. Vale, pero es que voy mejor por atrás, ¿verdad? Llego antes. Vamos por atrás. Porque vamos para la gasolinera, que es donde está el bicho ese. Ahora vengo, susto. Susto muerte. Más atrayazo que ha metido la gráfica, la pobre. Escandalera monta esto. Sí, menos mal. Ahora hemos abierto la puerta del garaje. Pues, ¡ah! Que no zarto. Que no zarto. Para ciertas cosas el ratón es mejor y para otras es mejor. Yo, a ver, por intentar lo que no quede. Pero claro, esto lo que me va a dar es un número. Era como un 15, es decir, yo puedo dibujar perfectamente un 15. Que era esto, lo que hemos visto ahí era esto. Y ahora decirle enter, ¿no? ¿O qué? No. ¿Cómo hago? Ah, espérate, no, le damos aquí a 406. Ay, pero ¿por qué él ha cambiado? No, no me lo cambien, no, clear.
Mal, mal. ¿Tú por qué cambias nada? ¿Qué haces? Yo quiero que tú me digas este número. Digo, esta mierda que yo estoy dibujando aquí ahora. ¿Qué es lo que me he encontrado allí? No, aquí no, aquí. Que me digas. Cuatro. Pero cam ay, cambia. Y cambia. Espérate, fotaca, fotaca. One moment. 400. Un momento, un momento. 406 y ha cambiado a ese logotipo. Espera, espera. La parienta, puedo tirar una foto, qué bonito, yo no tengo memoria, me la he gastado toda haciéndole fotos a cosas de un juego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, bueno, vamos a ver. Y 406, oye, si marco ese número aquí en la cabina, por probar, ¿eh? Por probar, porque aquí en el único sitio también están todas las matrículas, es que, pero bueno, sé. 406. Yo, ese 15 así raro, yo qué sé, yo qué sé. Yo veo las cosas, a veces las veo y yo creo que toca la flauta como 400. Pero. Y 6, que es lo que me ha contestado el bicho. Aquí era muy bonito que funcionara para algo aquí. Bueno, le hemos tirado una fotaca por si sirve para algo. De lo que nos ha contestado y del. Ahora vamos otra vez a casa de la tiparraca, ¿no? Para el más cercano es por. Sí, por aquí, por aquí. Por susto a muerte. Y le vamos a hacer una fotito al mapa y al 15 ese raro con todos los puntos, eso. Bueno, los puntos que yo he visto esa matriz ahí, pero me parece que no tiene el mismo número de puntos, tiene más puntos lo que está en la casa de la tiparraca, ¿no? La tiparraca, que malamente hablo, tío. Bueno, vale. Otra vez la musiquita de pena. Vale. A ver. Encendamos. Una cosa está clara y es que a esto hay que quitarle un. One moment, please. Vale, igual que esto va con esto, digáis lo que digáis, esto va con esto. Y está señalando un sitio, así que, one moment, please. Tengo otro juego documentado, tíos. Bueno, vale. Pues hemos descubierto un montón de cosas. Vale, radio cassette, todo esto, vale, todo esto, vale. Hemos descubierto un montón de cosas. Ahora. Nos queda por saber. Si yo me voy para la cúpula desde otro sitio, por ejemplo, cualquiera, ¿a dónde voy a parar? ¿Otra vez a la gasolinera? ¿O no? ¿Una, dos? ¿Una, dos? ¿Una, dos? ¡Por aquí! ¿Este mismo sitio? No, no. ¿Y dónde estoy? ¿Y es un sitio en el que antes no pude llegar? ¿Dónde estoy? ¿Y desde aquí voy al mismo sitio? ¿Esto cómo va? ¿Cada trozo de pared a algún lado distinto? ¿Cómo puedo subir? La catarata. Hostia, estoy al otro lado de la catarata, tío. No me jodas. Que sí. Mira. Qué bueno. Qué bueno, primo. Hostia, por ahí también voy a otro lado. Otra vez la cúpula. Tío, qué extraño esto, tío. Y esto es lo que yo abrí. Hostia, que lo tengo ahora que cerrar para poder pasar. ¿Y eso que es una escalera en ningún sitio? ¿Cómo va eso? ¿Eso qué es lo que es? No, hay un caminito allí, ¿eh? Hay un caminito allí. Oye, aquello que es que se está moviendo. ¿No? A ver, así si se mueve, si no. Un bug. Encontrar un bug del juego. Bueno, una cosa. ¿Vamos siempre para el mismo sitio?
Nos vamos a perder, ¿eh? Con tanta tontería, ¿eh? ¿Eso qué es? Hay una cosa roja. Hostia, que estoy encerrado, tío. ¿Qué pasa? Ah, no puedo salir por aquí. ¿Ahora dónde estoy? Hostia, esto va a hacer... Va a haber que hacer un mapa de verdad, ¿eh? Si sales por aquí, aparece allí. Si aparece... ¿Dónde estoy, tíos? ¿En qué parte del...? Para que me sitúe, que vea algo. ¿Un artilugio? Musiquita. Suena un algo. Hostia, estoy arriba del, de la presa esa, tío. Qué flipada, ¿no? Vale, y el camino que he dejado... ¡Ah, amigo! Esto es por debajo de Zusto. Estoy, perdón, estoy encima de Zusto. Y eso es muerte. Hay que ver los nombres que le pongo yo a los sitios. Vale. ¿Y este cacharro para qué puñetaje? ¡Abajo! ¿Eh? ¿No ha pasado nada? ¿No pasa nada? ¿Has puesto el mismo color que se puso la cúpula, eh? Esto, a ver si va a coger el trocito de tierra este y me manda a tomar por culo. ¿Era qué? Al botón. Un dedo, o me he cargado la tarjeta gráfica. Que me meo toda. O esto ya se está. Hostia, primo. Cada vez estoy más. ¿Te escuchamos algo? ¿Ey? Ah, está aquí, estoy en el. Hostia, no joda. Estoy en el mismo sitio, pero ahora. Pues yo decía que me gustaba un poquito más verde. Mira, pues para que por hablar. Por hablar. ¡La Virgen! ¡Hostia! Y puedo volver, ¿no? ¡Una, dos! Ahora me voy a otro lado distinto, tú verás. Y otra vez la pantalla, la tarjeta gráfica, esa jodida. No, hombre, que no. Hostia, escúchame, ¿teletransporto? ¿O me hago antimateria? ¿O...? ¡Qué chulo, tíos! ¡Qué historia! Esto esta noche me va a dar a mí de pensar... Le tarda mucho, ¿eh? No sé si que estará cargando mapa o lo que sea. Por si no hay que le dele a esto, le pauso, ¿eh? Si no tiene que estar tragando aquí... Un montón de cuadraditos dando vueltas. Le tarda un montón, ¿eh? Hay cosas rojas. No sé si todo eso... que se ve es lo que voy a ver. Ya, a ver si es verdad, dos cosas rojas. Ya digo yo. Sí, ya. No. Ey, sí, pues vuelvo al mismo sitio, ¿eh? Hostia, qué chulada, tío. Pero mira, ve, además hay como una pared, ¿no? Invisible, como de granulito. No sé si se aprecia. No, cuando he entrado y ha salido. Vale. Antes de ir para allá. ¿Para acá qué hay? ¿Estamos ahora dónde? ¿Vale? Hostia, qué guapo, tío. Estamos en la parte de arriba. Ah, la casa de la muchacha. Estamos encima de la gruta por donde se entra muerte. Te la hago los nombres. Vale. Hostia, qué flipe, ¿no? Y se ha cambiado todo de... Estamos, mira, encima del... Este es el generador, estos son los trenes.
Oh, Dios, la cagamos, otra puerta. Cuatro seis. Ahora va y abre. ¿Qué cojones tengo? Tú verás. Es que flipante. Me meo toda. Toma, me lo he dado sin querer. ¡Ay! Que me meo toda y me muero. ¿Qué cojones? ¡Ay! Ay, perdón. Ay, que me entró la toito. Hostia, tío. Escúchame, yo tenía que haber sido diseñado de juego de esto. Qué guapo, tío. Los gráficos. Qué chulo. Mira el farolito. Hostia, por aquí hay otro. Será el mismo, ¿no? Para entrar y para salir, a ver. Ahora me encierro aquí para toda la vida. Y se acabó el juego. Mira, mira. Hostia, qué bueno, tío. Pero lo gracioso de todo es que ahora me encontraré, como pasó la otra vez, un papelito en no sé dónde diciendo el no sé qué es el... Hostia, tío, ¿eso qué es? La bandera de Estados Unidos. ¿Esto qué es? ¿Aquí? ¿El presidente ha estado aquí o algo? ¿Qué? Vota por Joseph. Mayor alcalde. Hostia, el Joseph, este va a ser el alcalde, el jarrón que tiene aquí. Vote para Joseph. Hostia, entonces aquí había que tener, habría peña, no habría nada más que el CW4, que como nada más que he visto dos casas mal contadas. Y el Joseph, no me jodas que vivía en esta mierda. Esto se abre, ¿no? Digo que sí se abre. ¿Y esto dónde da? Hostia, no flipe, tío, donde el árbol. Míralo. Míralo. Oye, ¿cómo se está poniendo esto de intrigante? ¿Y esto qué es? ¿Para el tío mirar por ahí a ver quién? ¿Para tener vigilado el árbol o qué? Al árbol que le dimos agua. ¡Ey, un ascensor! Espérate, vamos a investigar primero. Y todavía nos queda de irnos al otro mundo. Ese raro. ¿Esto qué es? A ver. Papeles, espérate. Ah, esto es lo... ¿Veis? Y si hay algo escrito, hay algo escrito. No sé si os acordáis que yo miraba por la rendija de la puerta, yo qué sé. Qué tonto, podía haber mirado por el boquete este. Vale, el ascensor. No, a ver, céntrate, Fran. Fran, por favor. Las letras que están. Mayors. Estos son alcaldes. Luther Roscoe. Carl Hunrat. Hostia, no. El Hunrat ese que lo tenían como un dios que... El año del año 0 al 10.220 after de Hunrat. Después de Hunrat. Desde aproximadamente el 500, es decir, que hubo alguien hasta el 3 before de Hunrat, 3 años antes de que Hunrat. Luther Roscoe. Hostia, tío, pero esto es otra fotaca, lo sabéis, ¿no? Así que esperad un one second. Esto es otra fotaca por cojones. Vale, fotaca hecha. Una puerta. Pote por... no sé. Papeles. A ver, leamos papeles. Porque esto no puedo hacer nada con esto, ¿no? No, no puedo hacer nada. Vale. Vamos a ver. Papelotes. Un papel. Estimado señor alcalde, tal como pidió, aquí tiene la información correspondiente al purgador, su historia y algunos detalles sobre su creación. El proyecto Purgador se diseñó y fabricó a petición del alcalde Sims con el fin de acumular y disipar la creciente energía de todo el ecosistema. El alcalde Sims era reacio a permitir que el sistema diera sus frutos, puesto que tanto él como otros comenzaron a tener sospechas sobre la muerte de la alcaldesa Farley. ¿Farley fue alcaldesa? Ahora lo miraremos en los letreros, pero sería una antecesora a la Farley con... no sé. En su opinión, sin tener más información sobre qué le pasaría concretamente a la membrana de la célula en caso de funcionar, era una mala idea permitir que se abriera, lo que permitiría que el contenido saliera y lo que hubiera fuera entrara. El sistema tiene la capacidad de regular los cuatro mundos conectados... A ver... Los cuatro mundos conectados. Claro, los tres extraterrestres que hablábamos.
Y nosotros, ¿no? Como. Y entonces yo cuando paso la cúpula, ¿qué hago? Salto de mundo. Como usted bien sabe, la idea consiste en suprimir la energía del ecosistema para así inhibir la madurez completa de los árboles. Se sugirió y luego se demostró que dicha supresión evitaría que el proceso de madurez desconocido tuviera lugar, lo que nos proporcionó un control directo sobre los frutos del árbol. Es decir, que yo le he dado ahora agua al árbol y la he cagado, ¿no? A ver, uno de dos ponía y este será el dos de dos. Ah, mira, esto es lo que está flotando en el agua. La velocidad de disipación se detecta y se regula automáticamente. La energía se acumula mediante los cables Villain, extruidos que sujetan directamente a la membrana de la cúpula. Es decir, estos cables que se ven, que se veían así para arriba y decían que no van a ningún lado, vamos, decía, yo no he llegado a decirlo, pero lo he pensado. Eso están dándole energía a la cúpula. Se sujetan directamente a la membrana de la cúpula. Cuando se supera el nivel de energía máximo, se activa la fase de disipación, creando una carga eléctrica seguida de una descarga en el agua. Esto genera cierta cantidad de hidrógeno y oxígeno mediante electrolisis. Capturamos algunos de estos elementos para nuestro propio uso, pero la gran mayoría se libera en la atmósfera. Estos gases podrían ser motivo de preocupación, y de no ser por la capacidad del ecosistema para filtrar y mantener la atmósfera a unos niveles prácticamente ideales, todo el exceso de hidrógeno y oxígeno y la presión que se genera con el proceso se restablecen rápidamente gracias a la membrana. Y, como ya sabes, aconsejamos nadar cada vez que el purgador esté operativo. Vamos, porque te pegarán unos churriagazos. CW, mira por dónde, el CW, tío. Este tío está metido en todos lados, ¿eh? Ahí ya está, venga, salte. Bueno. La SIM. Sí, la SIM está aquí y la Farley está aquí. Es decir, que Farley y SIM fueron los antecesores de Peter Jensen, Joseph, que son los carteles que están por aquí. ¡Ey, ey, ey! Trayazo de la gráfica. Bueno, vamos a ver. Otra puerta. De la pelota, tío, que estaba cerrada la puerta. Estoy abrejartándome de abrir puertas hoy, ¿eh? Vale. De la pelota que gira, que no sabemos qué hay que hacer con ella. Vale, y ahora vamos a ver el despacho del señor alcalde. ¡Señor alcalde! Señora, aquí no hay nada para leer, ¿no? Que vote por Joseph. Tío, pues tiene más puertas esto que. Hostia, qué guapo lo del 406, tío. Vale, el ascensor. Aquí estamos. Todavía tenemos el ascensor, ¿eh? Hostia. Qué flipe. ¿Esto qué es, tío? Recompensa de artículos. Yo te prometo que yo no sé. Yo le hago fotos. Yo qué sé. Porque además suena una musiquita cuando tiro una foto, ¿no? Esto sí lo puedo coger. Le doy y cambia los colores. Y también una recompensa de artículo. Otra foto acá. Pero no puedo coger ni hacer nada, ni nada de nada. Una cosa mona, ¿qué se dice? Vale. Sigue saliendo la musiquita, porque como le he dado 20.000 millones de veces. El tío se ha hecho, había hecho aquí un entarimado. Coño, la música. Y un despachito y otra recompensa de artículo. Uf, está empezando una música que no me gusta. Aquí no hay nada para coger, ¿no? Vamos a leer. Más matrículas, tíos. Ese hay que hacerle foto a la matrícula. A ver. ¿Qué dicen? Uf, uf, qué mala letra tiene este tío. La música esta tengo que leer. 17.125 después de un rato. Reunión especial del Consejo número 11. Se ha discutido la aprobación final del plan de Farley relativo al ataque inminente. Joder. El voto del Consejo fue unánime. Yo también di mi aprobación final. Actualización de los preparativos. Punto. Leche. Siempre te los comes todo. El
actualización de los preparativos. Farley dice que la excavación está casi terminada. Zam nos ha informado de que los Villain, eran, no los Mohan, estoy yo liado, acaban de completar la construcción y han empezado con las pruebas. 17.126 después de Cristo. Es decir, una vez al año. Reunión especial del Consejo número 12. Nadie asistió. Solicitaré que me indique los motivos de la ausencia. Hasta el año siguiente, 17.627 después de Hunrat. Parece ser que los miembros del Consejo creen que estamos teniendo demasiadas reuniones. Puesto que el plan, coño, si es una vez al año, ¿no? Oso pena que un año Mohan sea un día Villain y un no sé qué. En fin, que estamos teniendo demasiadas reuniones, puesto que el plan ya se ha aprobado. Pues tal vez podamos reducir las sesiones a una cada dos días. Por el momento, vale. Es que un año aquí es un día. Cuando le pregunté a Cecil por su ausencia, Cecil es el CW este. También me interesé por la seguridad de la zona de la torre, vale. 17.128. Reunión especial del Consejo número 13. Durante los próximos días, Cecil proporcionará una nueva contraseña para la cerradura inferior. Le preocupa que ninguno de los supervivientes tuviera acceso, así que se decidió que utilizaríamos el mismo código de la casa de Farley y que informaríamos de la ubicación a los habitantes cuando se les recluya. También les pedí que modificase el acceso al código de acceso superior de la torre. Se ha colocado una pista para el código bajo la dirección del primer alcalde. A ver, espérate. Vamos a ver. Debajo el... La zona inferior, la cerradura inferior, es la misma que la casa de Farley, que era el 13, ya no me acuerdo. Le tenía que haber hecho una foto también a la casa. Pero lo tengo yo por aquí apuntado. Espérate. ¿Por qué lo apunté? 1436. Pero al revés. Había que ponerlo al revés. Vale. Y de la parte superior se ha colocado un código nuevo. Pero hay una pista bajo la dirección del primer alcalde. He decidido traerme alguno de los registros de los alcaldes más importantes para guardarlo. En concreto, el inicial de Hunrat. Y también los que documentan la historia de nuestro conflicto con los Mofan. Creo que deberíamos tener una cámara adicional disponible para todos los documentos históricos. Bueno. Ah, que hay más. ¡Hostia! ¿Y más? ¡Hostia! Bueno, pues vamos allá. Reunión 14. Ya no digo el día ni el año. Reunión especial del Consejo número 14. Solo asistió Zam. Me informó de que debido a las circunstancias extremas, los demás estaban muy ocupados y no querían hablar demasiado sobre la situación. Le comenté mi idea de suspender las reuniones especiales regulares del Consejo y que simplemente nos reuniéramos cuando surgiera necesidad. Vale, el siguiente. Hoy he visitado a Farley. Le pedí que comprobara si había disponible una cámara para almacenar los documentos. La siguiente sesión. He pasado los últimos días recopilando documentos. Los he separado en dos categorías: recluidos y almacenados. Los almacenados son menos importantes, pero merece la pena hacer un esfuerzo y guardarlo. Obviamente. Se podrán poner en la zona de la bóveda de Farley. Esta categoría también incluirá todos los libros que hayamos recopilado a lo largo de estos años. Vale, el siguiente sesión. Queda menos de una semana para que comience la reclusión y hay tensión entre la población. Hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento para tratar de dar respuesta a todas las posibles preguntas, pero la realidad de la situación actual dificulta calmar los ánimos. Farley me ha informado de que una confirmación definitiva de Chavar... Si Farley no sabe nada de ella antes del 17.141 después de Hunrat, significa que ya no habrá marcha atrás. Hay cierta justicia siniestra en el plan de Farley. Lo que esos mamones mofan, lo dice ahí, envíen para matarnos se volverá contra ellos. Joder. 17.140.
Reunión especial del Consejo número 15. Se convocó una reunión especial para repasar los planes del momento definitivo. Farley tenía varias hojas con instrucciones para repartir. Una ilustración con el arma Mofan y una lista de todas las almas. Almas, a lo mejor es armas, pero yo le oí almas, que se utilizarán como base del manifiesto de reclusión y un resumen exhaustivo de los planes de batalla. Estas se distribuirán cuando sea necesario. No hay noticias de Chavar. Farley me ha dicho que habrá al menos una cámara disponible para los documentos históricos. Las demás adicionales se llenarán con provisiones y medicinas de emergencia en caso de que Hunrat o Marray queden destruidos por completo. No hay noticias de Chavar. El siguiente. No hay noticias de Chavar. La muerte llama a nuestra puerta. Malditos sean los demonios Mofan. Joder. 1743 después de Hunrat. Salgo para la reclusión. Este diario quedará aquí para las almas futuras. Para que las almas futuras sepan cómo fueron nuestros últimos días. ¡Hostia, qué mal rollo! ¿Quién me ha traído aquí? ¡Ahí está! Que le he dado sin querer otra vez. Una cajita se abre. Una brújula. Tiene un papel. Arizona. Arizona, baby. Arizona. 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 Yo voy a tirar una foto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se me está ocurriendo una cosa que pudiera hacer. Pero no me acuerdo yo si había una con Arizona o no. No, no, no. Las matrículas eran estadounidenses, pero no me acuerdo si había una con Arizona. ¿Hay otra cosa aquí? ¿Otra brújula? ¿También se le puede dar la vuelta? Sí, pero esta no tiene nada. Recompensa de artículo. ¡Taca, taca! Vale, y la suelta, ok. ¿Qué más hay por aquí? Una matrícula, precisamente. De Iowa. ¿Ves? Son de Estados Unidos, de Iowa. Un de estos que se pone para poner... Para... for... ¿Qué te ha tachado ahí? Puede toda tu... para no sé quién... que permitirá todas tus puertas estar abiertas. Mister no sé quién. Vale, y le puedo dar vueltas y lo puedo mirar y... Vale, muy bonito. ¿Foto? ¿Foto por si acaso? Foto. El papel este, que no sé si tendrá nada escrito, este lo tenemos ya más que visto, pero no sé si tendrá nada escrito por detrás. No se le puede dar la vuelta. Ustedes veis de correr el cursor, pero es el que no se le puede dar la vuelta. Y esto no se puede coger ni nada. Vale, 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 vale. Bueno, señores. Esto que me ha dejado un poquito rayado. Ahora no hace el ruidito. Y lo que toca, joder. Qué maquinaria, ¿no? Al loro, porque es... Yo no sé exactamente si a lo mejor estoy ya en la parte de la torre. ¿Dónde voy, tío? Que mirando para arriba no sé dónde estoy. No, estamos en el árbol. Pero desde el árbol se veía la torre, ¿no? Estaba encima la torre, ¿no? El árbol estaba en el centro. A ver... No se ve, ¿no? Qué chulo el cielo, tíos. No lo veo, ¿no? Ah, sí, sí. Ahí está. Está lo que yo decía que era una nave. Entonces este ascensor es muy probable que me lleve a donde yo quiero. Pues señores. Será el siguiente episodio. Sí, 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 sí. Bueno, oye. Atrus, por ahora no me digas nada. No me digas nada. Solamente va bien, va mal. Pero bueno, no me estoy quedando atascado. Lo del 406 ha sido, vamos, escúchame. Eso un like, pero como un demonio. Y un compartir este vídeo en las redes sociales y en todos sitios, ¿eh? Esto ha sido una maravilla. Bueno, pues dejando un poquito el cachonito aparte, el juego es una pasada. Espero que les esté interesando la historia. Es decir, el juego es interesante, el juego me lo complica mucho. Pero es que la historia y lo que está ocurriendo es interesante.
pues hemos descubierto que ha pasado algo y que ese algo ha hecho que todos se recluyan, menos el mamonazo, perdón, mi amigo, quería decir, el CW este, que ahí sigue el tío y me está mandando a hacer una cosa y hacer otra. A todo esto no he ido a volver a verle después de... Pues ya atravesé lo que me dijo que atravesara, que era la cúpula. Bueno, nos quedamos aquí. Por favor, apoyen al canal, ese like que se agradece, esa suscripción y ese lo que sea. Comentarios, lo que quieran. No me spoileen, pero por favor, simplemente, pues... Oye, Fran, lo que dijimos, ¿no? Se te ha pasado, mira, que a la derecha había un botón que no has visto, ¿vale? Por el despiste mío, que ya sabéis que soy muy despistado. Y poco más. Solamente desearos que sean más buenos en la vida que yo jugando. Bye, bye.